caray. Me limo yo. Ey, 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 ¿dónde estoy? Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Oye, ahí está, ahora sí estamos. Oye, ¿cómo está toda la gente bonita de Piedras Negras? El día de hoy es un día muy especial. Hoy te lo voy a platicar de qué. Bienvenidos a su programa de la familia más chiflada de Coahuila. Oye, ¿cómo estamos? Estamos contentos y felices el día de hoy. Eso, porque hoy es 22 de agosto, hoy se celebra el Día del Bombero. Muchas felicidades a todos los bomberos de Piedras Negras y de todas las partes. Oye, tenemos muchos amigos bomberos, quiero agradecer a todos nuestros grandes amigos. Oye, a mi buen amigo Pancho. Pancho de los bomberos, amigo, felicidades. Allá en Acuña, Coahuila también. Tengo un amigo también que es bombero y paramédico allá en Acuña, Coahuila. Y en Eagle Pass, Texas, también tengo amigos bomberos, cómo no. Mi buen amigo Juan, mi Juanito. Buen amigo Juanito allá bombero de la estación de bomberos de allá de Eagle Pass, Texas también. Y a bomberos de diferentes partes de aquí, de Nava, Allende, de Morelos, de Zaragoza, los cinco manantiales, los bomberos, claro, de Piedras Negras. Oye, fíjate que hablando de bomberos, te los voy a platicar algo, porque en mi familia también se dedicaron a hacer esta bonita labor de ser bombero en la ciudad. Oye, qué padre, fíjate que qué niño no sueña. Yo algún día quise soñar con ser bombero. Pero bueno, pues no me dediqué a hacer la profesión de bombero. Todavía, antes de entrar a esto de la producción y la edición de aquí, de Cuarto Poder, tenía pensado asistir a la estación y pues buscar ahí ser bombero. Lo es sueño de cualquier otro todo niño, ¿verdad? Pero el día de hoy estamos contentos, porque es el Día del Bombero y vamos a habilitarlos a todos ustedes. Ya se está comunicando la gente con nosotros. Les deseamos que pasen una bonita noche de domingo. Domingo espectacular el día de hoy. Así es que los saludos, amigo y servidor Johnny, el payasito Johnny, para todos ustedes. Este es su programa de la familia más chiflada de Coahuila. Oye, por cierto, agradecemos a todos nuestros patrocinadores que siempre nos acompañan domingo tras domingo. ¿Cómo lo son? Nuestros amigos de Manhattan's Pizzería, la rica y sabrosa pizza de Manhattan's para todos ustedes, que se encuentran en Plaza Innova. Ahí en Plaza Innova se encuentra Manhattan Pizzería. También los amigos de Kentucky Fried Chicken, KFC. Oye, el rico y sabroso pollo del General Libramiento Manuel Pérez Treviño, frente a la colonia Esfuerzo Nacional. Ahí se encuentran KFC Piedras Negras. Y luego, también los amigos de Carl Jr., también sobre el Libramiento Manuel Pérez Treviño. Ellos están acá para la curvita. Ahí está Carl Jr. para todos ustedes. Y nuestros amigos de Todo Fiesta Dulcería. Dulcería Todo Fiesta también. Ellos patrocinador de cada dominguito. Y que por cierto, necesitamos hablar con nuestros patrocinadores todos juntos, porque queremos que, oye, se pongan guapos, porque ya viene la temporada más padre. Oye, ya estamos casi ya a las últimas semanas de agosto. Sigue en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 4 meses más y se va el 2021. Oye, qué rápido se va el tiempo. Va. Falta, fíjate, como dicen ahí, muchos dicen, falta nomás septiembre, el grito. Noviembre, oye, noviembre, Día de Muertos, la Revolución, Halloween en octubre, oye, también, diciembre, oye, las posadas, Navidad y adiós año viejo. Oye, es que rápido se va todo, ¿verdad? Cuando menos lo esperemos ya vamos a estar pasando al año 2022, oye, de la manera bien padriones. Oye, estamos contentos también el día de hoy. Buenas noches, mis mejores payasitos, saludos, gracias, Mónica Peña. El día de hoy tenemos regalo de parte de nuestros patrocinadores, como ya se lo saben, y bueno, tenemos una pizza de parte de Manhattan, uno de los tres tipos de KFC y el regalo especial de Todo Fiesta Dulcería. Así es que para todos ustedes, ¿cómo le van a hacer para ganárselo? Muy fácil, solamente nos van a mandar su captura de pantalla. Compartan el en vivo, compartan la transmisión y mándenos su captura de pantalla aquí a través del WhatsApp 878-785-002, que ya se lo deben de saber mucha gente. Mándenos ahí su captura de pantalla y así los vamos a estar anotando para que participen con nosotros en esto, en esta rifa espectacular. Además de eso, déjenme decirles que tenemos una promoción. ¿Se acuerdan que les estuve diciendo?
Que cuarto por noticias tenía regalos para este regreso a clases. Que teníamos regalos durante todos los meses para toda la familia, para todos. Bueno, el día de hoy, hace aproximadamente casi unas 2 horas, 3 horas, salió la promoción nueva de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Si usted se va aquí a la página de Cuarto Poder, va a encontrar la publicación que donde les vamos a regalar mochilas. Así es, vamos a regalar mochilas para todos los estudiantes, mochilas para los chiquitines y para ustedes, para que, oye, estrenen mochila. Oye, ya mañana, muchos regresan a la escuela mañana, otros regresan el martes, miércoles y otros hasta la próxima semana. Van a estar regresando a ciertas escuelas. Como nos lo dijo nuestro compañero Marcos Bailón en sus noticieros, en sus programas, que solamente van a regresar, creo, 16, 18 escuelas y luego después regresan otras tantas y así se van a ir poco a poco. Pero Cuarto Poder Noticias Coahuila, la familia más chiflada, oye, y un sinfín de patrocinadores espectaculares que son los que vamos a regalar estas mochilas para este regreso a clase. Es muy fácil, ahorita vamos a ponerle aquí la imagen para que usted la vea en pantalla de cómo le va a hacer. Vaya a la publicación, dele like, compártela y todo, y en los comentarios va a ser a registrar a su niño o niña, un comentario por niño, ¿ok? Solamente nombre, edad y dirección. Así de fácil para que usted participe. Y se va a hacer un programa especial. Vamos a hacer un programa especial el lunes 30 de agosto. Lunes 30 de agosto a las 8:30 de la noche. Claro, voy a estar yo y su amigo servidor Johnny. Vamos a estar haciendo la rifa aquí en vivo para que usted vea a todos los ganadores que vamos a tener de estas mochilas espectaculares para el regreso a clases de parte de Cuarto por Noticias y los patrocinadores. Dice Lili Cervantes, hoy es día de los Filibertos. Oye, felicidades a todos los Filibertos. Cumpleaños de mi papi Filiberto. Muchas felicidades al señor Filiberto Cervantes González. Oye, muchas felicidades. Le mando un fuerte abrazo, señor. Cuídese mucho. Que Diosito nos lo bendiga muchos años más. Y también, bueno, pues el onomástico de su hermano Filiberto Cervantes y sobrino Fili Cervantes, de parte de Lili Cervantes. Muchas felicidades, abrazos, dice. Muchas felicidades, señor Filiberto Cervantes González, hasta la colonia Presidentes, hasta allá hasta la Presidenta. Le mandamos el saludo a toda la familia Cervantes. Y también, claro, le mandamos saludo a Fili, a Filiberto Cervantes y a Junior, a Fili Junior, allá en la colonia Acoro. Le mandamos el saludo muy cordial. Ahí está por ser su onomástico y el cumpleaños también del señor Filiberto. También muchas felicidades. Espero se le hayan pasado muy bien en esa comida rica. Ya vi dónde fueron a comer. Muchas felicidades y que se le haya pasado muy bien. Sigan disfrutando al señor Filiberto y que se le sigan pasando de lo mejor. Mis mejores deseos, señor Fili, que se le sea pasando muy bonito. Dios me lo siga bendiciendo mucho. Se le aprecia mucho a usted y a la familia. Los queremos mucho. Un fuerte abrazo. Grupo Cobra, saludos al Grupo Cobra. Grupo de Seguridad Cobra. Que sí cobra, obvio que cobra, pues obvio, le cobran toda la seguridad. Saludos a mi buen amigo Jesús, a mi buen Chuy, a todo el equipo de seguridad, a Patty le mandamos un saludo, y a la princesa, a Carmen, mi ahijada Carmen, le mando un saludo, un beso y un abrazo. Wendy, le mandamos el saludo a Wendy que nos está viendo. Avi Ruiz, saludos amiga Avi Ruiz, que ya está con nosotros aquí participando como siempre en los comentarios. Oye, saludos también esta noche. Oye, hoy es noche de dominguito. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a hacer? ¿Qué están haciendo de cenar en casa? Ya está la cena. Unos ya cenaron. Otros están de paseo. La gente que nos mira que anda de paseo en la macroplaza, que anda de paseo en muchas partes. Recuerde, si usted sale, hágalo cuidadosamente con su cubrebocas, los pequeños también, su careta, el gel antibacterial a cada ratito, aunque diga, me lo va a acabar, no importa, para eso es para que se acabe, para que tengamos las manos limpias con el gel antibacterial. Y llegando a casa, sí, mucha gente hace un protocolo de limpieza también, de que se quita la ropa, luego se cambia, se meten a bañar, otros se rocian sanatizante a los zapatos se quedan afuera. Hay muchos protocolos que usan varias familias, y me ha tocado porque hemos ido así a eventos o algo, que hay un protocolo de seguridad diferente en cada uno. Así es que le mandamos el saludo a todos ustedes. Dice por acá, saludos compartido Raúl Ramírez Castañeda. Raúl Ramírez Castañeda, saludos amigo Raúl Ramírez Castañeda, para ti en especial. Ahí está. Oye, el día de hoy también quiero felicitar muy especialmente el saludo. Vamos a mandarlo, van a ver, permítame tantito. Mira, dice por acá, chacachachán, dice, ¿quién tenemos acá? Rocío Abigail. Avi Ruiz ya nos manda su captura de pantalla, nuestra amiga Avi Ruiz ya nos la manda. Eso, nuestra amiga Rocío, ahí está, ya está compartida para que ya la anotemos para participar. A ver, por acá, ¿quién más tenemos? Dice, bueno, tengo una captura de pantalla, pero no dice el nombre, amigo. Me mandaste tu captura de pantalla, pero no dice tu nombre.
Bueno, creo que es Raúl Castañeda. Amigo Raúl, mándame tu nombre, tu nombrecito ahí, que salga bien en la captura, porfa, ¿sale? Mándalo que salga ahí bien, Padre Uris. Dice Mónica Peña también. Ya nos lo pasó, Mónica Peña ya nos pasa ya también su captura de pantalla. Eso, ¿y qué más tenemos por acá? A ver, dice por acá, saludos compartidos, dice, las tortillas de harina con frijol, jaja, deseales suerte a tu tocayo, Juan, mañana empieza clases. ¡Claro que sí, Juanito, mi tocayo Juanito! Mañana empieza las clases y bueno, ahí va a llevar su lonche, sus tortillas de harina con frijolito, dijo su mamá que le va a echar de lonche. Oye, muchos pequeñitos ya regresan a la escuela. Dice por acá, ok. Ahí está, ok. Oye, además de eso, déjame decirle también que el día de hoy les voy a pasar una bolsita, pero antes de eso, vamos a presentar nada más y nada menos que a mi otro compañero que viene el día de hoy para acá. Señores, señores, para todos ustedes les presento, oye, que viene de un evento, ¡Pipito! ¡Ey, ey, ey! ¡Hola, hola! ¿Cómo andas? Más para atrás, acá. ¡Eso! ¿Qué fue? Perdí la cabeza. ¿Cómo que perdiste la cabeza? Pero dije algo me falta. Ay, tío, te llevaron, hombre. No me van a pensar que no te peinas. Mira. Ahí está. ¿Ese no es tu sombrero, Pipito? No, ese no es, que bárbaro. ¿Dónde está tu sombrero, hombre? Bueno, ese tampoco es tu sombrero. Aquí lo hay. Ese tampoco es su sombrero, no vas a poder pasar con ese. Ah, no, está muy grandote. Mi sombrero. Ah, acá está, mira, mira. Ese es tu sombrero, Pipito. Oye, ¿por qué no prendes su micro? ¿Ya? 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 Ok. Ya. Oye, dice por acá Juana Guadalupe Peña, saludos, que Juana Guadalupe Peña que nos está mirando. Hola, también hola. Saludos, saludos, saludos para ella en especial. Oye, tráete el otro. ¿El otro? El otro. Ve, córrele por el otro, dale. El otro, ¿qué? El otro. El otro payaso. Hombre, el otro payaso, quién sabe dónde venga, hombre, qué bárbaro. Si no. A ver. Los dos. Así, póntelo bien, amárralo. Ahí mero. Eso. Oye, ¿qué tal te lo pasaste, Pipito? Oye, bien padre y bien divertido. El fin de semana de eventos. ¿El fin de qué? El fin de semana. Fin de semana de eventos, el Padre Uri. Oye, fíjame aquí, fíjate. Tú platica con ellos y platícales cómo te fue el fin de semana. Oye, bien padre. Una apagadora que apagaba y luego prendía. Eso, ahí me oigo. Señora, ¿me oigo? Sí, a ver, señora, ya el que está ahí atrás, ¿me oigo? No, entonces, ¿para qué me contesta? No se crea. Muy buenas noches, señores, señores, sean bienvenidos. Vamos a repetir todo, creo que muchos me oyeron. Ahí se oye, ¿verdad? Sí, ahí está. Ah, bueno, qué bueno. Oye, pues estamos muy contentos estando aquí porque, pues gracias a Dios, ya que se abrió, nos permitieron de evento tras evento, pues ya estamos, gracias a Dios, ahí trabajando con todo el público bonito. ¿Vienes de un evento, Pipito? Claro que sí, venimos aquí de un evento de la prolongación verde, algo se llama. Libertad. Libertad, perdón, prolongación Libertad, ahí estuvimos.
en una quinta que está por ahí, ahí me va más o menos escondida. ¡Me perdí! ¿Te perdiste? Sí, pero ¿qué crees? Oye, ¿qué crees que me pasó cuando venía para acá, para el programa? ¿Qué te pasó? Me topé una apagadora y una moto. ¿Cómo que una apagadora y una moto? Sí, una apagadora y una moto. Y se estaban peleando. ¿Por qué estaban peleando? Se estaban peleando y luego que ya se estaban diciendo, ¡eh, no, que tú, que ya, que tú más chica, tú más grande! Y, es... y luego que le dice a la moto, ¡tú tan grandota y tan chillona! ¿Y qué crees que le contesta la apagadora? ¿Qué le contestó la apagadora? Le dice, ¡tú tan chiquita y tan pedorra! Oye, Pepito, que ahora me pues doy. Que en la Real Motos, hombre. Ay, no, se estaban peleando. Pero muchas felicidades a los bomberos que están. Hoy es su día, ¿verdad? Hoy es el día de los bomberos. Hoy es el día del bombero, del apagador. No crea del apagador, de ese de la casa, no. Del bombero, esos que nos auxilian cuando están, por ejemplo, cuando andamos ahí los gatitos, cuando se suben a los árboles, va el bombero, cuando se está incendiando una casa, va el bombero. Muchas cosas está el bombero para ayudarnos. Por eso cuando pasen los bomberos, felicitan, los manden así, un abrazo, un besote, que son los grandes héroes de la ciudad y todo el mundo, los bomberos. Miren, aquí atrás tenemos dos apagadoras y ahorita sí están apagadas. Cuando estén las sirenas, son prendidas. Así es, cuando están, ahorita están apagadas. Ahorita están apagadas, por eso son apagadoras. Cuando están prendidas, son encendidas. No se crean, mi gente bonita. Seguimos con más en Dominguito Familiar. Y un saludo a toda la gente. Oye, mandamos un saludo a Mía y a Selene, que nos están viendo como cada domingo. Un saludito. Y también vamos a mandar un saludo hasta Matamoros, Tamaulipas, al Temploret, que estuvieron en la CBDB, en las escuelitas bíblicas. Les mandamos un video para allá a todos los niños, que ya me extrañaban, me están diciendo un gran saludito a todos los niños. Mira, ya nos cambiamos aquí a la central de bomberos de Piedranderas, aquí cerquitas, sí, está que cerquitas, ¿verdad? Más o menos, pues está por Santiago. Está más o menos, es el que está ahí por el santuario, Santiago B. González, ahí. Ahí están los bomberos, ahí tienen sus apagadoras. Es donde enfrente está ahí una apagadora grandotota. Oye, y también vamos a mandarle un saludito allá a mi abuelito, que también fue bombero. Ya vamos a ponerte en un lado de la ambulancia. Ay, vamos a ver de la ambulancia. ¡Ay, mira, ahí está la ambulancia! Ah, no, acá está de este lado. Ahí está la ambulancia. Y la que está de este lado, la que está acá, para acá de este lado, miren. Son las apagadoras rápidas. La que está de aquel lado. De un lado de la ambulancia. También es apagadora. Esa apagadora rápida. La apagadora grande está allá atrás, miren. Ahí se mira, allá atrás está la apagadora grandotota. Allá atrásito, miren. Pero ahí también hay otra apagadora, Pepito. Ah, sí, ¿onta? La chiquita, ¿verdad? Que está aquí de este lado. No. Ah, no, esas son de van y compran mandado, donde van por las sodas. Afuera de la estación hay otra apagadora. Ah, sí, es la que está así de lado, ¿no? Esa mera. Mira, ahí está. La apagadora bien bonita, ahí está bien bonita y bien padruri. Yo la otra vez me tomé una foto con ella. Oye, la gente puede ir a tomarse fotos, ¿sabías? Claro que sí, se puede ir a tomar fotos y así publicarlas en el Facebook, porque tenemos muchas cosas muy bonitas aquí en Piedras Negras, como es una de ellas, la apagadora de Piedras Negras de los bomberos. Así es, oye, tienen varias apagadoras y tienen también la cisterna grande de que es como un camión, como un tráiler. Claro, ah, sí, cuando cierto. Cuando son incendios grandes tienen que ir. Y también tienen a mi mamá ahí. ¿Por qué a tu mamá? La pipa, mi papá es Pipo y ella es la pipa. No, esa es una, se le llama una unidad cisterna. Así es, también una unidad cisterna. Una pipa de agua. Una grandotota, así como la que andan echando los arbolitos afuera, pero esa es grandotota, como un camión. Esa merota, ahí no está, ¿verdad? Ahí no la tienen, creo que esa está hasta allá atrás. Esa está más atrás porque está muy grande. Está muy grandota y también tienen el camionzote. Es así como el que está aquí al lado mío, pero es más grandotote, es un tráiler. Así es. Que tiene así una escalerota. Mira, aquí está de este lado. Esa es una escalerota y la otra. La de la escalerota, así. Esa escalera se suben y los bomberos se van subiendo hasta arriba para apagar todos los incendios. Y la que está del otro lado, de este lado, esa tiene la manguera que están así los bomberos, apagando así el agua, así están los bomberos, así. Bien padre. Oye, y una vez cuando estaba en el kinder, fui allá a los bomberos, nos estuvieron enseñando cómo dar también primeros auxilios, nos enseñaron a cómo usar las mangueras, a cómo regar las plantas. No, no es cierto.
Nos enseñaron muchas cosas los bomberos. Los bomberos son muy buenos porque te enseñan muchas cosas. Me enseñaron a bajarme del tubo. No, hombre. Sí, bien padre. Y por eso me voy así a bailar los tubos así, play dance. No, no es cierto. Oye, Vivito, vamos a invitar a toda la gente porque tenemos una promoción en Cuarto Poder. Claro. A ver, ¿cuál es la promoción? La promoción, Pipito, tenemos que se vamos a regalar mochilas. Ay, mira, bien padre. Para eso es que van a... Oye, ya el lunes, mañana entran a la escuela muchos niños online y otros van a presenciales. Mira, gana una mochila escolar que tienes que tenemos para ti. Así es, Cuarto por Noticias Coahuila, la familia Machiflada y todos nuestros patrocinadores, tenemos, gana una de las mochilas escolares que tenemos para ti. Es muy fácil, solamente busca esta publicación aquí en la página de Facebook, escribe el comentario del nombre, edad y colonia de tu hijo o tu hija y ya, muy fácil, ya estás participando. La rifa se llevará a cabo el día 30 de agosto, lunes 30 de agosto, a las 8:30 de la noche, haremos un Facebook Live donde vamos a hacer aquí la rifa en vivo. Y le recordamos que es un comentario por niño. Si usted tiene dos niños, tres niños en su familia que van a regresar a clases, ponga un comentario por cada niño. Si yo tengo, por decir, yo tengo tres hijos, bueno, voy a poner en un comentario, ponga Panchito, de 5 años, de la colonia Zapopan. Y luego así, al otro, y así, vamos saliendo todos, y así lo vamos metiendo. Comentario por niño, ¿verdad? Es un comentario por niño, así es. Un comentario por niño para que puedan participar en esta gran promoción que tiene Cuarto por Noticias Coahuila. Y de igual manera agradecemos, como nos ven ahí, a todos nuestros patrocinadores. Agradecemos en especialmente a nuestros amigos de Mickey Audio Rent, DJ Mickey Audio Rent, renta de equipo de... Oye, traen un show espectacular, robots, sanqueros, arlequines, tambora, batucada, carrito de shot y todo lo esencial para cualquier tipo de evento. También están nuestros amigos de Zapatería Edgar, también ellos están ahí, Mueblería Guillén, KFC, Suter de aquí de Piedraneras, está la CTM de Piedraneras, patrocinador, Ultra Eco también, ahí están con nosotros, MH Group también, Herbolaria San Rafael también, y está también aquí los amigos de Ultra Eco Rama, ahí están, esos y muchos patrocinadores son los que están con nosotros, y tenemos mochilas de regalo gracias a todos ellos, y gracias a toda la gente de Cuarto por Noticias Coahuila, la familia Machifla. Recuerde, vayan a buscarla aquí en el Facebook Live, aquí en la página de Facebook, vayan a buscarla, y ahí comenta el nombre de su niño o su niña. Así es que vayan a hacerlo. Oye, además de eso, déjame que te cuento. ¿Qué me cuentas? ¿Qué te cuento? Vamos a festejar el Día del Bombero también la familia Machiflada. ¡Claro! ¡Bien! Porque padre, ya hablamos, ya he hecho una platicada con el comandante de bomberos. Sí. ¿Y qué crees? ¿Qué dijo? La familia Machiflada. ¿Te acuerdas que les platicamos de que vamos a querer hacer dedicarnos a hacer los oficios? De cada pues ya está listo. Ya nos hemos estado comunicando con mucha gente que nos habla para su oficio. Una muchacha que tiene un negocio de tortillas de harina con su familia. Ya nos habló. Ándale, llamo la mantequilla. Nos dijo, yo les enseño a hacer tortillas de harina, muchachos, con mi familia, mi suegra, mi esposo y todo. Y claro que sí, nos vamos a poner de acuerdo. Y también nos hablaron de una panadería también, ya nos estamos poniendo de acuerdo. Pero vamos a ir a ser bomberos por un día, Pipito. ¿Qué fue? Vamos a ir a ser bomberos por un día. Vamos a ir a apagar allá la llama del amor. Ah, no, el fuego y todo. Allá vamos a estar con los chicos del Cuerpo de Bomberos, que vamos a tener la sorpresa en estos días, en este transcurso de la semana. Claro. Ya van a poderlo ver. O el próximo domingo lo van a poder ver con nosotros. La cápsula que les tenemos el próximo domingo la van a poder ver espectacular. Hoy es el Día del Bombero, hoy estamos haciendo algo espectacular, pero el próximo domingo sabrán de lo cómo nos la pasamos festejando con ellos el Día del Bombero en esta espectacular cápsula que vamos a hacer para todos ustedes. Y además de eso, también la van a poder ver en nuestra página de YouTube, en la página de Facebook y demás. Así es que el saludo, dice Valdés Angélica, compartido. Gracias, amiga Valdés. Gracias. ¿Quién ya inscribió a su niño o niña? Váyanos diciendo que ya nos inscribieron para el programa especial que vamos a hacer, donde le vamos a regalar mochilas con todos nuestros patrocinadores. Ahora sí que, mochilas. Pónganse mochilas. No, bien dicho, nuestros patrocinadores se pusieron la mochila. Dijeron, sí, mochilas, para los chiquitines, para todos los estudiantes. Ahí, y ya, ¿qué días pasó? ¿Les acuerdas que los platicamos que íbamos a tener algo?
Claro, ahí está. Si es que vayan inscribiéndose. Ya tiene muchos comentarios. Muchos ya están participando. Órale, ya la estuve checando. Dice, saludos para mi nieta Emma Allen. Emma Allen, de Alejandra Izquierdo. Saludote. Ahí está la promoción. Dice, gana una de las mochilas escolares que tenemos para ti. Así como lo está viendo, busca esta publicación en la página de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Ahí está. Escribe en un comentario nombre, edad y colonia de tu hijo o tu hija y ya estás participando. Así de fácil. La rifa se llevará a cabo el día 30 de agosto a partir de las 8:30 de la noche. Haremos aquí a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Se hará un programa especial, un live también. Haremos un programito especial donde le haremos esta rifa para toda la ciudad. Y agradecemos a todos nuestros patrocinadores que ahí están también presentes para todos ustedes. Dice Rosario Infante, saludos para Kimberly Luz Genesis Junior mía de parte de su abuelita. Claro que sí. Dice Bonnie Patti Sacamín, saludos. Dice Alison Jimena Carrillo Morales. Ahí está Genoveva Santiago Osorio. Mi amiga, si le estás anotando para la rifa, es en la publicación. Busca la publicación esa. Busca la publicación aquí en la página de Facebook de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Dice por acá tenemos también Doña Isabel Mabel Peña. También ya nos manda su captura de pantalla. Claro que sí, para participar en la rifa del día de hoy. ¿Quién más tenemos por acá? Es la publicación que tienen que buscar aquí. Así es, este busquen lado. Esa publicación. Busca. Ahorita terminando el programa, vayan a buscarla. A ver, dice por acá, me mandaron esta. Angélica María Castañeda. Angélica Valdés también. Ya nos manda. Ahí está, nos mandó su captura. ¿Cómo no? Dice por acá, ¿quién más teníamos acá? Ok. Sigan mandando su captura de pantalla para que se ganen uno de los regalos de nuestros patrocinadores, como son Manhattan's Pizzería, La Rica Sabrosa. Oye, que por cierto, estamos contentos con los amigos de Manhattan, porque ¿qué crees? ¿Qué creo? Abrieron otra sucursal. ¿Otra sucursal? ¿Dónde? En Saltillo. Ándale, bien. Ah, está Saltillo. Ya va a haber otra sucursal aquí en Piedras Negras. Tranquilos. Órale, ya vamos a tener otra sucursal más cerquita de usted. Así es que estoy tranquilo. O sea, así es que muchos saludos a nuestro buen amigo Emanuel y a todo su personal también que anduvieron por allá haciendo la inauguración, el corte del listón de su nueva sucursal ahí en Saltillo, Coahuila. Que le mandamos el cordial saludo. Oye, tienen ya dos en Saltillo y una en Piedras Negras. Y ya está pronto la cuarta también aquí en Piedras Negras. Así es que, Emanuel, ¿qué onda? Una acá más cerquita, ¿eh? Una más cerquita. Aquí la Cuarto Poder, así. Aquí en un lado, güey. Dos en Saltillo. Y una en Piedras. O sea, ya son tres. Dos en Saltillo y una en Piedras Negras. Y al rato que abra una cuarta aquí cerquita, ¿eh? Es más, que la abra aquí enseguidita para que nos quede cerquita, ¿eh? Aquí enseguidita, aquí ponla, güey. Yo te doy el permiso. Al rato, nuestro buen amigo Emanuel, al rato que la ponga en un lado de la presidencia. Ahí en un ladito, que ponga para que todos ir a comer ahí en un ladito, ahí. Literal. Bueno. ¿Por qué crees que todo que así? Oye, dice por acá, dice, tengo a Marisol Aguirre. Saludos, Marisol Aguirre, que nos manda su captura de pantalla. Ahí está. Oye, fíjate, el día de hoy vamos a mandar un saludo especial, Pipito. ¿Para quién? Mira, fíjate, vamos a buscarlo aquí. Angélica Natalia Hernández ya nos manda su captura de pantalla también. Ahí está, saludotes. Saludos. Para la señora Denise González. Eso, saluditos. ¿Sabes quién es Denise González? Claro que sí. Cumpleaños la señora Denise González. Celebrando. Y es la mamá de una de nuestras, bueno, de dos amigas de nosotros. Es que íbamos a decir una, pero es que son dos, porque son cuatas. Es que es al dos por uno, aprovechó la mamá. Así era, oye, así, ¿verdad? Dijo, me imagínate, ella aprovechó y tuvo dos hijas ahí de una vez. Digo, vámonos, agarró la promoción ahí en el hospital. Saludos a nuestra buena amiga Denise González, la mamá de nuestras buenas amigas Itzel y Beth también. Sí, claro que sí. Itzel y Beth Saucedo. Ahí están González, ahí está la familia Saucedo González, Itzel y Beth. Les mandamos un saludo, preciosas, un beso, abrazo y especialmente un beso y un abrazo a su mami. Que Dios la siga bendiciendo mucho más. Feliz cumpleaños. Oye, también más quiero mandar un saludo muy especial para la Chumi. Eso, saluditos a la Chumi, ya se le extrañaba, ya llegó. ¿Ya la viste? Ya. A mí todavía no me la traen a ver que ya llegó. No, oye, ayer en las transmisiones en vivo nos estaba comentando ahí en las transmisiones que estuvimos trabajando con el mundo mágico. Así es. Sí, nos estaba comentando así palabras bien bonitas. ¡Órale, qué saluditos padre! Saludos a la Chumi y a su mami también, a su mami Cindy también, a todos y a todos los chicos del mundo mágico de Ani. Le mandamos el cordial saludote en esta noche, que por cierto, ahorita le vamos a mandar una llamada a Ani, también lo tenemos que echar un fonazo. Oye, tenemos vamos a mandar una gran felicitación porque el lunes cumpleaños, ¡Pimpón! ¡Mi padrino! ¡Felicidades! ¡Panino Pimpón! Nuestro buen amigo el payaso Pimpón, muchos saludotes, que cumpleaños y le deseamos lo mejor
que siga cumpliendo muchos años más, que Dios lo bendiga. Ahí al lado de su esposa también, Manina Hilda. Manina Hilda. Y a todos sus hijos, Richie, a todas sus hijas también, le mandamos saludos, sus nueras, sus yernos, sus nietos y demás ahí. Claro. Saludotes. Que por cierto, que se la siga pasando muy bonito. Claro que sí. Al lado de los pescados. Al lado de los pescados, ahí por eso tenemos por allá. Allá se la pasa a él. Cuando no encuentren a Padrino Pimpón ahí, a nuestro buen amigo Pimpón, cuando no lo encuentren, hoy ando buscando a Pimpón. Vete a la orilla del río Bravo, ahí busca a Pimpito y ahí busca a Pimpón, claro. Allá, cómo no. Dice por acá, ¿quién más tenemos? Dice, saludos payasos de parte de Miguel Torres, que lo está viendo. Saludos a una vez, amigo Mikey. May, saludos May, ¿cómo estás? Le mandamos un cordial saludo al Mikey. Oye, otro saludito también. ¿Para Kimberly, saludito. Kimberly. Oye, también, mande. ¿Y para el hijo del Mike? Para el Mike, para el Pono. Para el Pana, que está en grandote el Pana. Y grande, oye, estás publicó unas fotos donde nosotros lo conocimos así bien cachorrito, bien bonito. Así es cuando lo traía aquí el programa, bien cachorrito, ya está en grandote. Saludos para el Mike, que te lo estés pasando muy bonito, amigo Mike. Saludos especiales para usted. Oye, ya te extraña Pedro, ya me dijo que ya te extraña. Ya. ¿Qué onda? Que no te has dejado ver, dice Pedro, Mike. Sí. A ver, ¿qué onda? Ya te echas un vuelto. Dice que ni por las cocas vino ya. Sí, no, Mike, yo creo que ya se hizo payaso. Ya, ¿verdad? ¿Por qué? Por tanto trabajo que tiene. Tanto trabajo. Oye, qué barato. No te creas, dice, te quería Mayrita, saludos. Te quería Mayrita, dice, claro, saludos. Dice, Aisy Espino, saludos desde San Antonio, Texas. Aisy Espino, saludos, amigos allá de San Antonio, Texas. Le mandamos el cordial saludo. Fíjate que este fin de semana, aparte de eso, tú tuviste evento el viernes, sábado y hoy domingo. Hoy domingo. Tuviste los eventos. Claro. Emi también. Usted se preguntará por qué no hemos presentado a Emi. Emi está terminando un evento que se estuvo con la familia Machiflada. Bueno, estuvo la familia Machiflada, pero en eso estuvo Emi y Pipito, fueron los payasos que estuvieron presentes de parte de la familia, porque la familia Machiflada tenemos varios paquetes. Puede tener el show de todos los payasos, de los tres, o si no quiere el show de los tres, dice, no, pues que no me alcanza para pagar las estrellas, bueno, mandamos a Pipito y a Emi, y la estrella de Johnny no va. No se crea, tenemos varios paquetes, desde un payaso, dos payasos, tres payasos, todo el show completo. ¿Mande? Y un ingeniero también, claro. Va a ser ingeniero, ¿cómo no? Y el camarógrafo, nos falta el camarógrafo. El camarógrafo, que por cierto, el día de hoy anduvimos ahí haciendo unas tomas en la ciudad, Sí, así los anduve viendo. Anduvimos haciendo unas tomas. Sí, tomando. Nos tomamos así unas agüitas bien heladas, ¿sí? Porque hace un calor. Qué calor hacía. Oye, saludos ahí, dice, ahí está. Sigan compartiendo, damas y caballeros, el programa para que sigan a ganarse el día de hoy una pizza, uno de los tres Big Box, que por cierto. KFC también tiene promociones. Claro que sí, muchas promociones. Los miércoles tiene. Sí, le tiene. ¿Qué miércoles de piezas gratis? Ah, sí. Te dan piezas. Compras un buque de 8 y te dan 4. Compras el de 10, te dan 5. Sí. Compras el de 14 y te regalan 7. Pero no nomás el miércoles. También así. También los martes y los jueves tienen piezas gratis, pero solamente los Chicken Night de 6 a 10. De 6 a 10 de la noche. Él puede decir, si vas, puedes ir cualquier horario. Pero si vas de 6 a 10 de la noche, también tienen piezas gratis. Y déjame decirte que toda la semana tienen también un precio especial en los buques de 8 piezas. Bueno, el buque de 8 piezas tiene un precio especial más rebajado, un combo especial que hicieron más económico para todas las familias de 8 piezas, más sus ensaladas individuales también, por 187 pesos. Y los Big Box, también tienes de los Big Box, también tienes un Wow Box, también una comida personalizada de 3 piezas, más un complemento individual, más aparte su refresco. Oye, menos de 80 pesos estás comiendo en casa. ¡Órale! Oye, 79 pesos estás comiendo. No, hombre, delicioso que está. Oye, comes ahí delicioso en ahí. Oye, en KFC, bien rico. Y puedes ir toda la familia. Puedes comer con toda el área sanitizada, limpieza y todo ahí. O puedes usar el drive-thru también. Ándale. O tienes servicio a domicilio. Ah, sí, cierto. También tiene servicio a domicilio con un pequeño. Con un pequeño costraiza de 20, 30 pesos, usted va a tener el costo hasta su domicilio. Además de eso, también, los amigos de Manhattan Pizzería también tienen las promociones, las pizzas y demás, y también cuentan con servicio a domicilio. Nuestro amigo de Carl Jr. también puede pasar, claro, ahí al Ray True y ahí en el negocio, que déjame decirte que van a tener una promoción próximamente, vamos a andar con ellos. Ellos también, las hamburguesas, las malteadas, oye, los Stars, las Star Nuggets, los Nuggets en forma de estrellitas también, y más promociones que tienen ellos. Nuestros amigos de Dulcería Todo Fiesta, Dulcería, claro, también, sí, en Plaza Fiesta, Walmart también, con muchas promociones para todos los eventos. Si es que ya lo sabe, dice por acá. Ok, sí, ya lo mandamos. Ustedes, saludos, ya está. Siga, claro, mandando su captura de pantalla, compártalo y mándenos la captura al 878-78500. Ahí al WhatsApp que aparece en pantalla para registrarlos para que se lleve un premio
en esta espectacular noche de regalo. El día de mañana pasa por su premio, una pizza, un Big Box o el regalo de Todo Fiesta Dulcería. Oye, que por cierto, fíjate que quiero mandar un saludo hasta la ciudad de Dallas, Texas, que me pidieron un saludo para la cumpleañera, pero se me olvidó el nombre, se me pasó ahorita. Oye, vamos a mandar un saludo a la pequeña Sara González. ¡Saludito! ¡A Sara! ¡Claro! ¡Saludito, Sara! ¿Sara o no Sara? Sara. No, sí, Sara. Ah, Sara, sí, Sara. Saluditos. Un besito mandamos hasta casita, que nos está viendo ahorita la pequeña Sara ahí, sentadita así en su cuna, nos está viendo. Saluditos. Sentadita en su cuna, la cuna está acostada, ¿no? No, es que la sientan un poquito para que me vea. Oye, claro, salud. Oye, el día de ayer que fuiste, ¿cómo se llaman los niños que estuviste en Nava? En Nava se llama la pequeña Ashley y la pequeña de su hermanita. Se llama Ailí. Que el show fue de Frozen. De Frozen fue Elsa y Ana. Ana y Elsa y Pipito fue de Olaf. Pipito era Olaf. No, Pipito estuvo con Ana y Elsa allá. ¿Y el viernes? El viernes estuvimos en la iglesia. El que está en la 24 de agosto, no me acuerdo. Ah, sí, cierto. Están las escuelitas, la escuelita de... Las ¿cómo se llama? La bíblica. La CBDB. Pero está, se le llama como escuelita, bueno, algo así, una escuelita bíblica, para todos los chiquitines. Sí, allá en la colonia 24, y allá está yendo Emi a hacer actividades. Está yendo Pipito y un servidor. Y también en el cierre de la escuelita bíblica, en el último día de actividades, va a ir todo el show de la familia más chiflada. Va a estar Emi, va a estar Pepito y un servidor Johnny presentando un showcito para todos esos chiquitines que fueron a la escuelita. ¿Qué? Fue el viernes. ¡Allá va! ¡Ya! No me llevaron, fíjate. Emi nomás me dijo, ¡vamos a ir los tres! Y iba así. Fíjate. Ahorita le voy a decir a Emi, ¿qué onda, Emi? No me llevaste, no me invitaste. Ah, ya sé por qué no me invitó. ¿Por qué? Yo andaba en Acuña. Ya ves. Andaba en Acuña. Ya sé. No, pero es que no me avisa. Él me dijo, yo te voy a avisar cuando es el último día. No, me avisó el mero día. Te digo, No, Emi, pero estuvimos muy padre todos los niños, bien contentos cuando nos vieron la familia. ¿Eh? Sí, ¿viste? No. Se me hace que el día del bombero voy yo solo. No los voy a llevar. No, me llevas a mí nomás y dejas a... No, estuvimos bien padre, todos los niños bien contentos cuando nos vieron, cuando empezamos el show, todos... Guaco, si era un patrocinador de sacos. ¿De saco, Mayito, qué? No, ya se la acabaron, tú los tienes todos. No, como que no se crean. Oye, no. Ya se entra. Oye, no, ya no puedo, ya me voy. Oye, vamos a mandar a Joel de Matamoros, Tamaulipas, del Colegio San Juan de los Esteros. Saluditos al colegio también, que nos están viendo, niños y maestros. Hasta allá nos vamos, que estuvimos un ratito, porque pronto andaremos por allá con las escuelitas bíblicas de la EBDB el próximo año, para que estén preparándose, que la gira, vamos a andar pronto con las escuelitas bíblicas el próximo año. ¿El próximo año allá? El próximo año andaremos por casi toda la República, estamos hablando ya... Allá en Matamoros. En Matamoros y parte de Tamaulipas. Claro que sí, en Tamaulipas, como dice un compañero. Oye, por cierto, que quiero mandárselo a todos los amigos... En Laredo, fíjate que hablando de Tamaulipas, en Laredo se juntaron muchos payasos, sí. Porque estuvo nuestro amigo Peterete, fue para allá a dar unos cursos. Peterete aquí es un gran maestro en la actividad circense, y él fue para allá a hacer creo fue uno o dos días los que estuvieron allá, y también vino un gran amigo de nosotros, el payaso Toyo Fuentes, desde la ciudad de Puebla, allá de México. Después estuvo también acá en Tamaulipas, estuvo en Tamaulipas y en Monterrey. Trajo todos sus souvenirs, trajes, zapatos y demás. Ahí nuestros amigos lograron también. Esperamos que próximamente también traigamos para acá, para todos los compañeros payasos, hagamos ahí algo. Oye, enseñaron, fíjate, que a nosotros nos invitaron y todo, pero pues por cuestiones de trabajo no pudimos asistir, porque fue el lunes y martes de esta semana. Fue el lunes y martes y... hicieron las actividades del show de escolares, del show de baby shower, shows nuevos también para cumpleaños, para actos de circo, actos también en escenario, de teatro y demás. Se la pasaron increíble a nuestros amigos, que le mandamos, oye, pero en especial a nuestro buen amigo Héctor Show. Eso, saluditos. Héctor, nuestro buen amigo Héctor, allá también a nuestro amigo Cometín también, a Bombín, y que le mandamos el saludo para una de las payasitas de su show, que estuvo cumpliendo años esta semana, del show de Cometín y Bombín, una de las chicas del staff de payasitas de allá. Le mandamos el cordial saludo, que ya estamos en contacto con los chicos, porque van a tener una participación en nuestro programa muy especial, y lo van a ver también en el transcurso de estos días. Saludos para mi buen amigo José Miguel Garza Dávila, hasta Monclova, Coahuila.
El guardia, el guardia está allá hasta Monclova, Coahuila, le mandamos un saludo. Ahora, amigo José Miguel, ¿cómo estamos? Oye, que ya va a ser papá, nuestro amigo José Miguel. Oh, bien padre, bien Pedriurix. Felicidades, compadre. Mi buen amigo, dice saludos a todos, compadre. Vengo saliendo del seguro. No, hombre, amigo, ¿cómo que saliendo del seguro? ¿Qué te pasó, hombre? Todo bien. Bueno, mejor ya se alivió, pues, ya es no, papá. Sabemos, bueno, él me había platicado anteriormente que vino a la ciudad que ya iba a ser papá, que ya estaba su esposa embarazada y todo. Así es que le agradecemos, amigo. Le mandamos el saludo. Después te mandamos la tarjetita para las piñatas. vamos a irnos para allá. No, mi gente. Pero, no decir, compadrito, véngase a la piñata y llegamos allá y, ¡gracias! Ha tocado que muchas gracias. No, por ir a Monclova. Fíjate que aquí cobramos 18,000 pesos. Allá en Monclova. Y por una hora. No se crean. Está bien barato el show, bien baratito el show. Dice, estaba internado el hombre, amigo. Bueno, pues José Miguel, recupérate pronto, amigo. Esperamos que estén bien. Saludos, recupérate pronto. Recupérate pronto. Oye, hablando de eso, quiero invitarlos porque en estos días va a haber una actividad en el Mirador Villas. Allá en el Mirador Villas va a haber una actividad, va a haber un boteo para una muchachita, una niña, jovencita de 15 años, que ella está internada, tiene que ser trasladada a la ciudad de Monterrey. Nuestro buen amigo Héctor, su papá, es un gran amigo mío. Le quiero mandar un saludo especial a ella y al novio de la muchacha que tuvieron un accidente en días pasados en la carretera 57. Y ellos están un poquito delicados, van a ser trasladados a Monterrey, pero van a hacer unas actividades, van a hacer una venta de pollo, platillos de pollo, creo, y van a hacer un boteo ahí en el Mirador Villas, ahí en el Mirador Villas van a hacer este boteo para recaudar fondos para la amiguita de 15 años, su hija, y también para el joven. Para que usted, si usted mira a los chicos que están boteando, para ellos, apóyelos, apoye todas las actividades que usted vea. Si usted ve una recaudación de fondos para algún pequeño, un bebé, un niño, un jovencito, o una persona de edad avanzada o de edad grande, o sea, un señor, señora, apoyemos un peso, dos pesos, claro. 5, 10, 15, lo que usted traiga puede marcar la diferencia de cualquier cosa. Se lo hicimos de todo corazón, apoyemos y como el día pasado, ¿te acuerdas que el día pasado estuvimos apoyando al pequeño Dorian? Claro. Hicimos un boteo en Acuña y un boteo aquí en la ciudad de Piedras Negras. También acompañamos de botargas, payasos y demás para que la gente fuera. Es igual, usted acompañe y apoye a todas estas grandes actividades que se hacen para hacer una recolecta para algo muy bonito, muy especial y para que pueda seguir el tratamiento de salud de nuestra amiga la jovencita de 15 años que está internada ahorita aquí en la clínica y va a ser trasladada a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Oye, dice, saludos para Roselva Vallejo, mamá Roselva Vallejo. Le mandamos el saludo. Que se recupere pronto mi mamá, claro que sí, también mamá está en camita, que se recupere pronto, ya va recuperándose también y que se le siga pasando muy bonito. Está de vacaciones. Está de vacaciones comiendo fruta así en la playa. Fruta en la playa. Dice, los voy a invitar, dice José Miguel. Claro, José Miguel. Sí. Yadira García. Saludito, Yadira. Un saludo a las cuatas, a Cristina, a Cano, a sus padrinos también que están ahí con ellos. Ahorita están de vacaciones. ¿Dónde están? En su casa. ¿En su casa? Sí, lo están. ¿En la de quién? En la casa de los niños, están en la casa de sus padrinos. Fueron a dejarlos a los padrinos. Están de vacaciones. ¡Ándale! ¡Ándale! A los padrinos. Ándale, los llevaron para allá. No te creas. Saluditos, Yadira, en la casa. Claro que sí. Muchas gracias, Yadira. Saluditos. ¡Tenemos público! Sí, fíjate, hay gente afuera. Hay gente afuera, mira, se están sacando el piojo. ¡Ah, no, no es cierto! Oye, qué padre, claro. Yuris. Bueno, seguimos. ¿Cuándo y qué? ¡Hora! ¡Hora o mañana! ¡Hora! A voltear la cámara. Hola, saludos aquí a Amy y Emily que estamos aquí. Claro, saludotes, ahí están. Las cuatas viendo cómo nos saludotes. Ahí está de par su mami, Yadira García. Oye, sigan participando, sigan mandando su captura de pantalla para que se gane una pizza. Uno de los tres Big Box o el regalo de todo fiesta dulcería. Dulcería todo fiesta de tu fiesta. Se me lengua la traba. Andale. Se me lengua la traba. Te va a hacer okay. Como el zompiras, te va a peinar y luego a la cachetada así. No, por eso no lo hago. Oye, seguimos con más. Oye, y grandes saluditos a la gente que nos sigue viendo. Un saludo hasta Acuña, Coahuila. Fíjate, la muchachita se llama Litzy
Acened. Lindsay Acened, ahí está. Oye, están las publicaciones, ahí está su número de cuenta o se puede comunicar con Esmeralda Rodríguez si usted quiere apoyarlos ahí. El lunes 23 de agosto, afuera, o sea, mañana, afuera del Centro Comercial Mirador Villas, a partir de las 3 de la tarde va a estar a beneficio de Lindsay Acened. Ahí va a estar el boteo para que usted vaya, coopere, recuerde un peso, 5, 10, 15, 20, lo que sea su corazón, lo que guste donarles para nuestra amiga Lindsay Acened de 15 años, que está un poquito delicada de salud en la clínica 11 debido al accidente que se estuvieron el pasado jueves. Ella iba de pasajera en el taxi donde lamentablemente, bueno, pues iba a acompañar a sus abuelitos que les deseamos que descansen en paz, abuelitos que perdieron su vida, pero ellos también están un poquito delicados de salud y queremos que apoye esta actividad. Apóyela, vaya ahí al mirador. O si usted dice, yo no tengo nada que ver, pero voy a ir a apoyar a los chicos. Ahí van 20 pesitos, 50 pesitos. Vaya y ahí apórtelos para el bote de nuestra amiga Lindsay Acened. Después de las 3 de la tarde, ¡Dios! Mañana lunes. Después, ¡adiós, chicas! ¡Se portan bien! ¡Se bañan! ¡Se van por la sombrita! Eso sí, porque se queman. Y no, después no. Oye, dice por acá. Oye, saludos para nuestra amiga. Bueno, ahí está, buenas. También a esa amiga. Mandamos saludos a la amiga. Es que no me acuerdo el nombre, fíjate. Pero es la hija de nuestro buen amigo, el payaso Toyo, que estuvo aquí, claro, en la ciudad. Claro, ella, la muchacha, cuando yo voy a pedir mis zapatos, yo me dirijo con Toyo. Pero cuando Toyo anda muy ocupado, él me dijo, cuando no estoy yo, compadrito, háblale a mi hija, ella te atiende y también te manda el pedido. En el último pedido que hice, ella me lo mandó. Claro. Le mandamos el saludo a su hija también, que me tuvo la atención indicada. La brindó toda la atención, el calzado, me lo mandaron a hacer todo como yo lo quería, la medida, el maquillaje y demás, todo lo que pedí. Hasta allá, hasta Puebla. Hasta Puebla. Oye, mandamos un saludo hasta Saltillo a mi amigo Bombonch. ¿Bombonch? De Saltillo. Bombón, este es Bombocha. No, oye, además de eso también, fíjate que yo tengo un saludo también que mandar, así se me olvidaba, fíjate, pero ellos son nuestros amigos de En Acuña, Coahuila. ¡Ándale! Vamos a mandar un saludo hasta Acuña, Coahuila. Aquí tengo el mensaje, déjamelo yo, mira, acá lo tenía, el día que subimos el video, donde, de la actividad donde usted nos invitaba para, hacer, su labor por un día. Ahí también nuestro amigo Huicho de los Payalocos. Huicho de los Payalocos, ahí en Acuña, Coahuila, le mandamos el saludo. Que déjame decirte que ellos andan en toda Acuña, Coahuila y toda la región. Ahí andan participando Huicho y los Payalocos. Ahí están acompañando a sus hijos y demás del show infantil. Le mandamos el saludo. Que me dijo, saludos, amigo, claro. Y ya les dije que cuando gusten venir aquí a la ciudad de Peroneras a nuestro programa, son cordialmente bienvenidos. Que por cierto, también un amigo más nuestro, nosotros, que también es payaso, en Cinco Manantiales, pero él trabaja aquí en Piedras Negras, que también ya aceptó la invitación y va a venir. Me lo topé este fin de semana en Nava y ya le dije, ¿qué onda, compadrito? ¿Cuándo vas ahí al programa para que te avientes ahí con nosotros una actividad? Y dijo, claro que sí. Dijo, yo trabajo en Piedras Negras, en un banco de allá, pero pues yo radico también acá en Cinco Manantiales, pero ya también va a empezar a hacer su chocito aquí en la ciudad porque se mudó para acá. Que acaba de ser papá también. Oye, puros papás. Oye, yo creo que yo también, porque en la calle el carro me dice, ¡papacito! Yo creo que ya soy papacito también. Me doy. El único papacito que es Pipito es el que le hace así. El papacito. No, a mí me dicen el papucho. ¿Por qué? Porque cada rato pucho mi carro, cada rato se me queda sin gasolina. Pero si eso que no es tuyo. Y eso que has prestado. No se crean, gente. Ya andamos ahí, gracias a Dios, bien. No bien, es como bien. Antes. Bien. Oye, dice por acá. Bien. Dice, saludos para Emi y Emily, que estamos aquí a Carroselva Vallejo. Ahí están, ahí con mami. Ahí están con mami, ahí están, gorro. Saludotes, ahí están. No se crean, princesas, un saludo. Y ahora vamos, chicos, ya le presentamos a Emi. ¡Emi! ¡Bien tardero! Ya nos vamos. Ahí viene el traicionero. ¡Emi! ¿Qué fue? No sé, nomás la costumbre. Date el otro, ese sí duele. Espérate. ¿Qué fue? ¿Cómo anda? Bien bueno, pero ¿qué quedó el evento? Ya quedó. Usted dice, ahorita les recuerda que le dijimos que por qué no llegaba. Emi estaba terminando un evento donde estuvieron Pipito, estuve bien, nomás que Pipito se vino rápidamente. Espérate. ¡Ah, lentes nuevos! Rómpelos como los otros. A ver cuánto te duran esos. Nada más porque ya traigo estuche. Mini Emi, cuídalos. Pues no, hombre, hubieras visto la vez pasada en el carro, está todo el maquillaje tirado. Sí, ya le regalé caja. Ahora sí. Va, ya me acordé porque le iba a pegar. ¿Por qué?
Ah, porque ya me dio la caja. ya la trajo. Ya, ¿no? Ya, por eso. ¿Quién fue el patrocinador de los lentes? ¿Yo? ¿Solito? Solito. ¿O sí. ¿Por qué crees que me quedé a trabajar? Pues eso me quedé a altas horas de la noche. Obvio. Tenía que terminarlos de pagar. Oye, están bien padres, se quedaron bien padres los lentes, ¿eh? Lo sé. Sí, pero... así, Vamos a dar un saludo para Vladimir, Allison y Angie, que nos están viendo ahí en casita. ¡Ah, por cierto! ¿Qué? ¿No me avisaste cuando fue el terminal de la escuelita? ¿Eh? Dijimos de que me ibas a terminar cuando fuera el final de la escuelita, no me avisaste. Ay, dile a tu tía que no te avisó. Sí. Ay, no, es que nos vamos a ir los tres. Y dije, no, pues sí, al rato me avisa. No, quién sabe. Y ahorita, no me ahorita me dije, vamos a ir al final de la escuelita, mi pito. Ya se acabó. ¡Qué bárbaro! Dile a tu tía, dile. No le digo. Reclámale. Ay. Y además, Pipito, que van a avisarte. Sí, tú también. No me avisas, hombre, qué barro. Bueno, no los voy a invitar mañana a grabar conmigo el Día del Bombero. Oye, no es cierto. Vamos a ir a grabar el Día del Bombero, mi sis, para que te experimente también. Ah, sí, tú, ¿eh? Claro que sí. Claro mañana que sí. O pasado mañana, en uno de esos dos días, para que lo chequen de una vez, vayan a hacerlo su gente. Sí. Avísenme con tiempo. Mañana, ya te avisamos con tiempo. ¿Es con tiempo? ¿Mañana o pasado? No, Marta, vamos a ir a mañana tengo compromiso. Ajá. Ajá, voy a dormir todo el día. Y el martes también. Voy a terminar lo que quedó pendiente. Ajá, sí. Fíjate, hoy no me levanté temprano. ¿No? Hoy me levantaron temprano. Desde las 11:45 ahí están hablables. ¡Levántate! No, hombre, no. Y luego como vive bien lejos. ¿Quieres aquí, no, ya tráete la cama aquí ya de una vez. No, ya casi. Ya vives aquí. ¿Llegamos? No, vivo aquí, pero en el edificio. Ya está trabajando. Ah, muy bien. Y luego llegas aquí, ¿onda? Ah, no, está en su casa. Está en su casa. Oye, así es que vamos a irnos rápidamente, pero antes, recuerden, damas y caballeros, regístrense en nuestra actividad de Cuarto Puerro Disco Huila, la familia más chiflada, y todos nuestros patrocinadores, les regalamos una mochila en este regreso a clases. Gánate una de las mochilas escolares que Cuarto Puerro Noticias tiene para todos ustedes. Aquí está saliendo en pantalla. Mira. Gana una de las mochilas escolares que tenemos para ti. Solamente escribe en un comentario. Un comentario escribe el nombre, edad y dirección de tu hijo. Ahí está ya la publicación. Claro. Ya está arriba. Ya tiene ya unas, yo creo que casi 5 horas. Ya tiene arriba más o menos. Y ya está. Ahí oye, está. Saludos para Eli Cardona. Eli. Sí. Yasmín H. Valencia. Es que la estoy avisando. Ya estoy en el vivo. Y ya me voy. Oye, fíjate que le vamos a decir a toda la gente bonita que ya se entre a la página de Cuarto Puerro. Solamente entre a la página y va a bajar así, deslícelo. Y está. Oye, fíjate que le vamos a decir a toda la gente. ¡Espérate! No, hombre, te digo. ¿Qué le hiciste? ¿Para qué estamos arriba tú? Está la mera, en la parte de arriba está anclada, arribita de la página, ahí está. Dice, gana una de las mochilas escolares de parte de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Te regala para este regreso a clases. Solamente escribe un comentario, nombre, edad y colonia de tu hijo. Te recordamos que es un comentario por hijo. Si tú tienes 2, 3, 4, 10 hijos, pues debe ser un comentario. Oye, si hay familias. Tener 10 hijos, dame. Hay familias que tienen muchos hijos. Así es que ya estás participando. Es un comentario, solamente lo pones y ya participa rápidamente. Así, así como que, deja ver. Así. ¿Ya viste? Dice, ya está participando. La rifa se llevará a cabo este 30 de agosto. Este próximo 30 de agosto se llevará a cabo esta rifa a partir de las 8:30 de la noche. Será con un Facebook Live en compañía de la familia Machifla de Coahuila. Vamos a estar presentes a las 8:30 haciéndose. Y agradecemos a todos nuestros patrocinadores. Agradecemos a los patrocinadores también del día de hoy, como lo son Mickey Audio Rent. MH Group, Zapatería Edgar, Herbolaria San Rafael, Mueblería Guillén, Ultra Eco Rama, KFC, Suter Sección 154, Ultra Eco Gasolineras y CTM de Piedras Negras. Así es, ellos son parte de los patrocinadores y acompañados, claro, de Cuarto por Noticias Coahuila. Los invitamos para que participen en esta gran actividad. Oye, fíjate que ya a pesar de que tiene 4 horas,
4 horas ya casi, ya llevamos un buen de comentarios, un buen de compartidas. Ahí le estamos viendo en pantalla también, donde usted puede. Busque esa publicación, está mal arriba de la página, compártalo, registre a sus niños, invita a su comadre, a la tía, a la hermana, a todos, invítelos para que registren a todos sus chiquitines. Oye, ¿tiene algún límite de edad? ¿Algún límite de edad? No, hasta universidad. Porque ya es que también están los de prepa, universidad. ¿No? Son para niños de kinder y primaria. Máximo. Les vamos a regalar una laptop. Ah, o sea, a los de prepa. Voy a meterme a estudiar otra vez. Y nosotros, dame. Les voy a decir, no, puro garrotazo. Lo bueno es que yo no terminé la secundaria. No, a mí yo tampoco. Yo no terminé, me faltó bloque, varilla y cemento. No la terminamos. No, Pipito tampoco. A ver si la terminé. No. Sí. No. Sí. Ay, no. No, terminaste. Sí. No. ¿Por qué no? Yo me acuerdo que no. ¿Por qué no? Porque más ni siquiera sabes matemáticas. Sí, sé matemáticas. No sabes matemáticas. Yo saqué 10 en matemáticas. No, ¿por qué? Cierto. Sí, saqué 10 en matemáticas. No. En todos los exámenes, en cada pregunta, saqué un 10. A ver, ¿cómo siento que todas las preguntas sacas un 10? A ver, el profe nos estaba enseñando los números romanos y me dijo que la X es un 10 y en cada pregunta tenía un 10. Era una tacha porque no contestaba 10, ¿no? Sáquese. Además, no sabes matemáticas. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es el último número que está parado? ¿Cuál es el último número que está parado? El último número. El último número que está parado. Está de pie. ¿Cuál es? No sabes cuál es. No sé cuál es. El 59. ¿Por qué? Porque después 60. No, pero pásale. Pásale. A ver. Vámonos, vamos y caballeros con la rifa de esta noche. Vete para la tómbola, dale. Vete para la tómbola de una vez. Pásale. Dice por acá Yadira García. Emily Fernández García, 7 años. Yadira, no es aquí en el en vivo. Vete a buscar la publicación, la imagen que teníamos hace ratito. Vete a buscarla aquí a la página de Cuarto Poder. A mera arribita está anclada. Ahí está, tú bajas, ahí está, busca esta publicación. Esta. Busca esta publicación. Esta. Hey. O sea, esta. Vamos, busca esta publicación. Búscala aquí en la página, está a mera arribita. Ya viste a tu primo, ya viste. Me quería golpear, maltratar. Iba a ser el pollito pío. Busca esa publicación, amigos. Yadira, búscala ahí y ahí, en los comentarios, ahí vas a registrar a tus niñas, ahí regístralas y para que sea una de las ganadoras de las más de dos mochilas que... No. Son muchas mochilas que tenemos de parte de todos nuestros patrocinadores para todos los chiquitines que van de regreso a clases en el kinder, en la primaria... Más de todas las mochilas que nos dan todos nuestros patrocinadores. Y recuerde, lunes. Espérate, vente por acá, tú. Lunes 30 de agosto. Sí, va, lunes. Sí. Lunes 30 de agosto a las 8:30 después del noticiero de aquí de la noticia. Pues obvio. Después del noticiero a las 8:30 vamos a estar en vivo Emi, Pipito y Johnny. A las 8:30 vamos a estar en vivo. El lunes 30. El otro lunes. Vamos a estar en vivo haciendo la rifa. Mira, no me acordaba de dónde. Les estoy avisando a tiempo. No me acordaba que me habían avisado. Así como no me avisaron de la escuelita. Oye, el mato, no te avisó esto. No, pero dice, y Johnny. Vámonos a la rifa, damas y caballeros. Venga, vamos a sacar el primer Big Box de la noche. Vamos a hacer el primer Big Box para todos ustedes. Se menea. No, habían dicho, lo meneo, porque tú lo estás meneando. Vámonos al primer Big Box. ¿Qué vas a menear tú? El primer Big Box, Emi. Aquí está. Ahí está. El primer Big Box, ¿quién se lo lleva? Se lo lleva Angélica Hernández. Hernández es el primer Big Boss de la noche. Vámonos al regalo de la dulcería. Ahí mero. El regalo de la dulcería. Avi Ruiz. Nuestra amiga Avi Ruiz se lleva el regalo de la dulcería. Vamos a ver el siguiente Big Boss.
Se lo lleva. ¿Quién se lleva el siguiente Big Box? Marisol Aguirre. Marisol Aguirre. Y está haciendo los amigos. Dígame, Marisol Aguirre que se lleva Big Box. ¿Y el siguiente? No, me te lleva tan bien. Bebé, Pipito. Si no va a controlar, no va a consumar. ¿Qué? Pues sí, pues tomar mucho culé. Ah. ¿Quién se la lleva? ¡Angélica Lorena! No, pues ya no se lo ganó. No era ella. Angélica Lorena se lleva el siguiente Big Box. Y vámonos ahora sí. Saludos para Dulce Hernández. Dulce Hernández, saludos para Dulce. Y también para su niña, también. Saludos para su niña de Dulce, que no me acuerdo cómo se llama. Hace mucho que no. No, ella es Caña, ella es Dulce. Ella es Dulce. Ella es Dulce y su hija es Paleta. Ah, no, no, tampoco. No, me saludo a mi buena amiga Dulce Hernández y para su princesa también, su niña que es en grandota, creo. Se le mando un saludo. Vámonos ahora sí a la pizza. La pizza de Manhattan. Vamos y caballeros, a ver quién es el ganador de la pizza de Manhattan. Agradezco a todos nuestros patrocinadores como cada dominguito. Manhattan Pizzería, KFC, Carl Jr. y la Todo Fiesta Dulcería. Todo Fiesta Dulcería también por cada domingo estar presente con nosotros. Y agradecemos a los patrocinadores de la promoción de las mochilas. Gana una de las mochilas escolares para este regreso a clases. Gracias a todos los patrocinadores también, como cada actividad nos apoyan en cada de los siempre que tenemos que tener regalos para todos los chiquitines. Recuerde, hoy en la publicación. Hoy estamos de regalo, aquí están, aquí usted lo puede ver, aquí abajito, mira, eso, aquí está, ahí está abajito, ahí está, mochilas escolares que tenemos para ti, Mickey Audio Ren, MH Group, Zapatería Edgar, San Rafael Herbolario, Moleré Guillén, está Ultra Eco Rama, KFC, Suter, Ultra Eco Gasolineras y CTM Piedras Negras, también ahí están participando y claro, Cuarto Poder Noticias, Coahuila, con el sello de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Y claro, la familia Machiflata también va a participar. Así como que el juego de Pac-Man, así, y ahora como los fantasmas. ¡Vámonos con la pizza! Vamos y caballeros, vamos a ver quién se la lleva. Vamos a ver, aquí está. Vamos a ver quién se lleva la pizza. Dice Marisol Aguirre, gracias. Ahí está Marisol Aguirre, de nada. Ahí está. La pizza se la lleva Mónica Peña. Muchas felicidades, Mónica Peña, que te lo sigas pasando muy bien. Y que va a cumplir años su niño, también me dijo que el día 5 de septiembre le van a hacer su festejita. Claro. Y le damos el saludo a todos ustedes. Felicidades a los cumpleañeros, a todos los cumpleañeros, a la mamá de nuestra amiga de las cuatro, le mandamos el saludo también. Muchas felicidades, señora, y a todos ustedes, a los Filibertos. El día de hoy es el día de los santos de los Filibertos. Señor Filiberto Cervantes, muchas felicidades por su saludos. Cumpleaños y saludos para Philly y Philly Junior, también por el día de su onomástico, y a su abuelito de Philly Junior, el papá de Philly, por su cumpleaños. Señores, señores, fue un placer haber estado con ustedes esta noche. Noche dominguito, no se pierdan el próximo domingo, el programa salud especial. Y no se pierdan el próximo domingo la cápsula donde fuimos a pasarnos con los bomberos en su actividad. Fuimos a celebrar con los bomberos el Día del Bombero. Fuimos a ser bomberos por un día, señores, señores. Así es que no se lo pierdan el próximo domingo, así a través de Cuarto Poder Noticias Coahuila. ¡Nos despedimos! ¡Pipito! ¡Emi! Y su amigo y ser. A ver, espérate. Se le ha pasado todo el programa así. ¡Nos despedimos! ¡Pipito! ¡Emi! Y su amigo y servidor Gianni para todos ustedes. Recuerde, no se pierda todas las publicaciones de aquí de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Siga al pendiente de la página. Comparta todas las publicaciones y participe en todas nuestras actividades. Nos despedimos y nos vemos el próximo domingo. La familia Machiflada de Coahuila. ¡Saluditos! Mi amor, un beso. ¡Besos a todos!